En el municipio de Chiriguaná se presentó un fleteo en horas de la mañana de este martes. Las autoridades investigan este hecho. Las autoridades de policía dieron con la captura de aproximadamente dos presuntos delincuentes que mediante fleteo hurtaron dinero a un cliente en Banco Agrario del municipio de Chiriguaná. De acuerdo con las autoridades, al parecer los asaltantes subían rumbo al corregimiento de la Aurora por la parte que comunica a la población de Arena Blancas, donde los esperaba un vehículo para darse a la fuga. Gracias a la llamada de la comunidad hacia los uniformados, el vehículo pierde el control, se voltea y se da con la captura de dos individuos, uno de ellos al parecer herido en el accidente. Al respecto, el subcomandante ante Policía Cesar Teniente Coronel Giovanni Benavides manifestó: El día de hoy se realizó un fleteo en el municipio de Chiriguaná, una persona que iba a realizar una consignación en el Banco Agrario. Eh, al percatarse la policía de dicha situación, inicia la persecución de los sujetos. En este momento lo que podemos nosotros manifestar es que hay dos capturados, un arma de fuego y un vehículo en el cual se movilizaban los sujetos y se asientó. Se asientó por la misma persecución de la policía, por la cual se activó un plan candado con las diferentes eh, estaciones que están alrededor o cerca al municipio de Chirihuana. Al parecer, el dinero que se iba a consignar sería 100 millones por parte del dueño de una estación de gasolina de servicios de esa localidad.